Yo quiero que le demos un fuerte aplauso a todos estos que se van a bautizar el día de hoy. Están usando su playera de "He decidido seguir a Cristo y no vuelvo atrás". Así es, así es. Estoy muy emocionado de verlos. Nuestra primera reunión estuvo increíble viendo esto. Y quiero que tomemos nuestro asiento y que juntos podamos decirle al Señor Jesús en una oración: Señor, quiero ser buena tierra, quiero recibir tu palabra y que tu palabra dé fruto en mi vida. En el nombre de Jesús, amén, amén. Qué bueno es estar juntos otra vez. El día de hoy vamos a hablar acerca de la culpa. ¿Quién alguna vez ha sentido algún tipo de culpa en su vida? Yo he sentido culpa. Yo me acuerdo cuando Alexa tenía 4 meses, fuimos a un viaje a Ensenada, íbamos en avión y pues es la bebita y el papá tiene que estar ahí bien luchón. Entonces llevo a Alexa yo en mi brazo y vamos a este viaje y yo me empiezo a quedar dormido. Y cuando vamos en este viaje, pues dices, yo me voy quedando dormido, la bebé ya está dormida y pone su mano en el descansabrazos. Y en el descansabrazos traían estos tipos de ceniceros que ya no se usan, pero habían ceniceros. Y yo no sé cómo ella pone su mano en el cenicero abierto, en la tapita abierta, y yo sin querer cierro la tapita del cenicero y empieza a gritar una bebé de 4 meses en el avión. Y no solo empieza a gritar, mi esposa automáticamente dirige su mirada a mí con esa mirada de "no te puedo creer que no pudiste cuidar a nuestra bebé, es nueva, o sea 4 meses tiene y ya la estás arruinando". Y no solo eso, traigo a mis pastores, jefes, suegros en ese mismo avión. Y entonces la mirada no solo era de mi mujer, era de la abuelita diciendo: pásenme a mi nieta porque ustedes no saben cuidar a un bebé. Y literal, o sea, todo el avión era: ¿qué, papá? ¿Por qué está llorando? Y nadie fue discreto. Ustedes conocen a mi familia que no pueden ser discretos. Entonces era como: aquí alguien la regó y el que la regó, nadie sabía que me llamaba Herbert, pero el papá la regó. Ustedes no saben el sentimiento de culpa con el que me quedé. O sea, escucharla llorar, papá primerizo, 4 meses y no la puedes callar. O sea, sientes como que se va a morir. Esa niña estaba, o sea, ya se está muriendo. Y yo estoy con este cargo de conciencia por ella, por las miradas, por los amigos que iban, y yo, no puede ser. Ahora, muchas veces estos sentimientos de culpa se pueden alargar con cosas pequeñas, pero también con cosas grandes. Y yo sé que para muchas personas la culpa es algo como una bola de nieve que empezó a crecer, empezó a crecer, empezó a crecer, empezó a crecer, y ahora es una bola de nieve tan grande que no sabes qué hacer con ella. Y el día de hoy vamos a hablar al respecto. No vamos a hablar de los sentimientos de culpa, vamos a hablar de la culpa. Son dos cosas que están relacionadas, muy relacionadas, pero son dos cosas diferentes. La culpa es el estado de haber cometido una falta, un pecado o un delito. Es una condición, o sea, hiciste algo y eres culpable. El sentimiento de culpa es el sentimiento producido por haber pensado, dicho o hecho algo que puede ser real o puede ser imaginario. Y muchas veces estos sentimientos de culpa se exageran porque le damos rienda suelta a nuestros pensamientos y a nuestros sentimientos, que nos llevan a sufrir con muchas emociones descontroladas. Pero ese no va a ser el tema de hoy. El tema de hoy será la culpa. ¿Cómo enfrentamos la culpa? ¿Por qué? Porque necesitamos entender que la culpa no es algo subjetivo. La culpa es algo objetivo.
Y hay cuatro formas que vamos a ver en la Escritura de cómo reaccionamos con la culpa. Todos nosotros tenemos, estamos en un lugar como de estas situaciones. Así que presta atención, si estás tomando apuntes, te animo a que lo hagas. Y vámonos al primero. El primero es que cuando somos culpables de algo, tendemos a escondernos. ¿Qué sucede cuando alguien choca y como que nadie te ve? Te vas, porque dices, es que lo que me va a costar, no sé si dañé a alguien, me van a meter a la cárcel. O sea, si eres menor, mis papás me van a matar. O sea, si puedo huir, voy a huir. Ahora, ustedes dicen, claro que no, yo nunca huiría. Pero la realidad es que en todo el mundo existen muchos de estos casos donde chocaron un vehículo estacionado, no había nadie, lo chocaron, nadie se bajó y te tocó la puerta. Oiga, le choqué, discúlpeme, ¿cómo le pago? Ahí andas tú averiguando quién fue y andas buscando las cámaras de seguridad. Hasta vas a Estados Unidos a ver con sus cámaras satelitales, dígame quién me chocó aquí en Parral, ¿no? Porque quieres que el culpable pague. Porque tú no quieres pagar de algo que no eres culpable. Entonces, chocamos, nos escondemos. Cuando quebramos algo, alguien que se te quebró el adorno de tu abuelita, ese que era de la bisabuela, de la bisabuela, de la bisabuela, estaban ahí, te moviste y se cayó. ¿Ves que no hay nadie? Y te sales de ahí y quién sabe quién fue. Y queremos huir del castigo, del regaño, de la vergüenza que esto va a producir. Se nos cae una bebida que no es agua en el tapete del vecino, en el tapete del vehículo de alguien, y tú dices, no se va a dar cuenta. Y ahí tratas de que no pase nada. Adán y Eva experimentaron esto. Dice el verso 8 de Génesis 3: cuando soplaba la brisa fresca de la tarde, el hombre y su esposa oyeron al Señor Dios caminando por el huerto. Así que se escondieron del Señor Dios entre los árboles. ¿Qué usas para evadir la responsabilidad cuando eres culpable? ¿Cuáles son tus árboles? Muchas veces usamos los árboles del activismo. Quiero estar ocupado todo el tiempo para no pensar de lo que soy culpable. Me levanto temprano, hago lo que tengo que hacer, voy a trabajar, estudio, me lleno todo el día, todo el tiempo, para que mi mente no regrese de lo que soy culpable. Ahora, no es malo trabajar, no es malo hacer ejercicio, no es malo levantarte temprano, no es malo tener un día lleno de actividades. Pero si la motivación es para esconderme del pago que yo tengo que hacer de lo que soy culpable, entonces estamos actuando en este escondite, cuando sabemos que hemos sido culpables. A veces usamos el entretenimiento, tratamos de anestesiar nuestra condición de culpabilidad con cualquier tipo de entretenimiento. Puede ser una pantalla de televisión, puede ser el internet, puede ser tu celular, puede ser algún tipo de vicio, puede ser algo que te saca a ti de tu realidad y estás tratando de sacarlo de otra forma. Pero al final del día, tú y yo sabemos que somos culpables, que traemos un cargo de conciencia, que no podemos con él y estamos buscando cómo sacarle la vuelta. Y hemos usado muchas de estas distracciones, nos hemos escondido igual que Adán y Eva en diferentes árboles por toda la vida, tratando de evadir la responsabilidad de lo que hemos hecho. Número 2, le echamos la culpa a alguien más. Verso 9, la historia sigue, dice: entonces el Señor Dios llamó al hombre, ¿dónde estás?
El hombre contestó: te oí caminando por el huerto, así que me escondí. Tuve miedo porque estaba desnudo. ¿Quién te dijo que estabas desnudo?, le preguntó el Señor Dios. ¿Acaso has comido del fruto del árbol que te ordené que no comieras? El hombre contestó: la mujer que tú me diste fue quien me dio del fruto y yo lo comí. ¿Cuál es la respuesta de Adán, la última? La mujer que tú me diste me dio de comer. Pues ¿para qué me das esta mujer? Es tu culpa, tú me la diste. No es mi culpa, es tuya. Y si no es tuya, pues es de ella. Pues mírala, me convenció. ¿Cuántos maridos? Ahí todos los maridos hubieran podido decir: sí, es cierto. ¿Cómo nos convencen nuestras mujeres de hacer cosas que no queremos? Sí, dice. Solteros, tomen nota y un día me darán gracias. Somos buenos para echarle la culpa a alguien más. No fui yo, fueron mis hijos. ¿Por qué llegaste tarde? Es que mis hijos se tardan un chorro. ¿Y por qué no pasó eso? No, pues porque había un tráfico impresionante, no pude llegar. ¿Y por qué no esto? Porque se nos acabó el gas. ¿Y por qué no pagué ese día? Porque no funcionaba la aplicación del banco. ¿Y por qué? Y todo tiene que ver con algo más o alguien más. Pero nos cuesta un chorro decir: es mi culpa. A ver, vamos a ver si nos sale. Digan junto conmigo: yo soy culpable. ¿Ven? Nos cuesta. Hay unos que lo pensó, lo pensaste. Ándale, ahí vamos mejorando. Nos cuesta decir: soy culpable. Nos defendemos. El ser humano se defiende. Mucho más cuando alguien pone nuestra integridad en juego. Ahora, fíjense cómo somos, No importa si son tus hijos, si es tu esposa, si son tus padres, si son tus mejores amigos, se pueden convertir en nuestros enemigos si nos cuestionan. Si alguien te está acusando de algo, la persona que más amas, que más quieres, que más confías, inmediatamente es como: estás desconfiando de mí. Me estás diciendo a mí que yo hice esto. Ahora, si no lo hiciste, ¿por qué reaccionamos mal? Y si lo hicimos, ¿por qué reaccionamos mal? Sin embargo, con las personas que están más cerca de nosotros y que decimos que amamos y queremos, les ponemos una barrera y decimos: ¿por qué me estás cuestionando? ¿No confías en mí? Somos muy defensivos. Y esto tiene que ver con que no queremos sentirnos culpables, aun y cuando lo somos. Evalúate tú solito ahí donde estás, ahí en tu mente. ¿Eres una persona que nunca tienes la culpa? Así, se los voy a poner así bien sencillo. En tu casa, ¿quién tiene la culpa siempre? No me tienen que decir quién. O sea, pero es bien, bien chistoso, o sea, es curioso, es interesante empezar a evaluarnos y decir: ¿cuántas veces yo admito que estoy mal? ¿Cuántas veces yo admito que me equivoqué? ¿Cuántas veces yo admito que es mi culpa? Con mis hijos no gano. O sea, hijo, ¿por qué esto? Pues porque tú me lo diste. Hijo, esto y esto, pues tú nos dijiste que, ¿por qué no se acostaron temprano? Pues porque tú nos pusiste más cosas que hacer. O sea, no gano. Estamos tratando de ver quién, cómo le echamos la culpa a alguien más. ¿Alguna vez, fíjate, te has hecho responsable de algo que tú hiciste? ¿O sigue eso pendiente? Número 3, negamos la culpa.
Dices, ¿cómo que negar la culpa si sé que soy culpable? Bueno, hay muchos juicios donde alguien se declara inocente y que es culpable. Ahora, nosotros vemos la historia de la otra persona y decimos, esa persona es culpable, esta persona debería de pagar por lo que hizo. Pero cuando se trata de nosotros, nosotros actuamos como Caín. Verso 9 del capítulo 4 dice, luego el Señor le preguntó a Caín, después de Abel haber matado a su, Caín haber matado a su hermano Abel, dice, ¿dónde está tu hermano? ¿Dónde está Abel? Digan junto conmigo la respuesta de Caín. No lo sé. Ok, ¿cómo Caín no sabe en dónde está su hermano que acaba de matar? Y tú dices, ¡qué descarado! Pero muchas veces así somos nosotros. Acabamos de cometer algo, de hacer algo, y negamos rotundamente que nosotros lo hicimos. Dice, ¿acaso soy yo el guardián de mi hermano? O sea, no solo le dijo no lo sé, sino que le está diciendo, yo no soy responsable de mi hermano. Muchas veces sí negamos nuestra culpa, nos autoengañamos, nos rehusamos a decir la verdad y creerla. Y empezamos una serie de mentiras. Y esta mentira me lleva a otra mentira. Y ya tengo que hilar muchas mentiras para que yo nunca salga a la luz responsable de algo que sí cometí, de algo que sí hice. Si no negamos, lo minorizamos. No fue tan grave. O sea, solo le quebré un diente. Tiene un chorro de dientes. O sea, uno no es ninguno. Y tratas de decir, no fue tanto. Fue poquito. ¿A poco? De todas formas, también tenía la culpa esa persona. ¿Sabes por qué le hablé tan feo? ¿Sabes por qué le grité? ¿Sabes por qué reaccioné así? Pues porque también tenía la culpa. Pero no le grité tan feo. O sea, hay otros que gritan más fuerte. Y por detrás todo el mundo te tiene miedo, ¿no? Cuando te enojas. Pero no quieres aceptar o lo minorizas. Y estamos nosotros peleando en estas condiciones de no aceptar la culpa. Quizá se te viene a la mente preguntas como, ¿por qué lo hice? ¿Por qué le dije eso? ¿Por qué no le dije eso? ¿Por qué no fui antes? ¿Por qué actué de esta forma y terminé haciendo esto? Tal vez puede ser un cargo de conciencia que traes con tus hijos. Tal vez puede ser un cargo de conciencia que traes con alguien que amabas y murió. Tal vez traes un cargo de conciencia con el daño de tus palabras de alguien que querías. Tal vez, ay, pueden ser muchas cosas y pueden ser reales y otras pueden ser imaginarias, otras puedes estarlas exagerando. Lo que hoy necesitamos llegar, ¿a qué conclusión queremos llegar? Número uno, es que si soy culpable, soy culpable. Y no puedo exagerar un hecho. Necesito tratarlo con la verdad y responder a la medida de la falta que cometí. ¿Por qué? Porque la culpa no me deja en paz. Mi mente está siempre pensando en esto y quiero evadirlo de alguna forma. La cuarta forma de nosotros operar es cuando confesamos nuestra culpa y nos hacemos responsables. El rey David dice en el Salmo 32, verso 3, mientras me negué a confesar mi pecado, mi cuerpo se consumió y gemía todo el día. Día y noche tu mano de disciplina pesaba sobre mí, mi fuerza se evaporó como agua al calor del verano.
Y en el verso 5 dice: finalmente te confesé. Digo conmigo, finalmente. Finalmente tiene que nos lleva a pensar que se tardó bastante, que pasó bastante tiempo acumulando y acumulando y acumulando la culpa por no soltar y confesar su pecado. Finalmente te confesé todos mis pecados y ya no intenté ocultar mi culpa. Me dije, le confesaré mis rebeliones al Señor y tú me perdonaste. Toda mi culpa, ¿qué? Desapareció. Toda mi culpa desapareció. Cuando Jesús está caminando y ve a Zaqueo que está en el árbol, le dice a Zaqueo: bájate, voy a ir a comer a tu casa hoy. Y Zaqueo va, invita a todos sus amigos, y sus amigos son ladrones, son malhechores, es gente mala. Y la gente empieza a criticar a Jesús porque él se está relacionando con toda esta gente. Y cuando exactamente después del pasaje en Lucas 19:8, Zaqueo dice: Señor, daré la mitad de mi riqueza a los pobres, y si estafé a alguien con sus impuestos, le devolveré 4 veces más. Nosotros nos hacemos responsables de lo que hemos cometido. Dejamos de estar evadiendo nuestra responsabilidad. Le damos en la torre a este sentimiento de culpa y lo enfrentamos y decimos: si yo te robé, entonces te voy a restituir. No le decimos: ay, mira, pues conocí a Jesús y ay, que Dios te lo pague. Lo que te robé allá en el cielo. Mira, aquí voy a sembrar yo y allá en el cielo te pago. Nosotros nos hacemos responsables y restituimos porque Cristo no nos está culpando, nos está extendiendo gracia. Mientras no enfrentemos nuestra culpa, la confesemos y restituyamos, viviremos en una prisión de tormento. Nuestra conciencia siempre nos está diciendo esto. Es más, en el libro de Apocalipsis nos dice que Satanás es el acusador, nos está recordando nuestros pecados. ¿Y qué vino a hacer Jesús? A limpiarnos de nuestros pecados. Y es la razón por la cual este grupo de personas hoy se está bautizando, diciendo: he decidido seguir a Jesús. Él me ha perdonado. Puedo dejar atrás mi pasado. Puedo confiar en Él. La culpa ya no me gobierna. Puedo soltar la culpa en Cristo Jesús. Y yo les pregunto a ti que aún no has rendido tu vida a Cristo, que aún no te has arrepentido, ¿qué estás esperando para soltar la culpa de tu pasado a Cristo Jesús? Si tú sigues a Cristo, pero sigues acumulando culpa, sigues pensando: es que si hubiera dicho esto, es que si aquello, ya no existen los hubieras. Existen, me hago responsable. Necesito tomar cartas en el asunto y creer en Jesús porque Él me ha perdonado. No puedo seguir viviendo en el reino de Dios y cargando con la culpa que Él dice que me ha quitado. Es como: ya te lo quité yo. No, Jesús, dámela. Yo quiero mi culpa. Dámela. Cuando Él dice: yo no te culpo. Hay perdón para todo aquel que confiesa su pecado. Para todo aquel que puede verme a mí. Tal vez dices: es que lo que hice no tiene perdón. Es que no creo que el Señor me pueda perdonar. ¿Cómo va a ser tan fácil que yo venga y le digo: Señor, perdóname por esto que hice y esto que hice y esto que hice? No es tan fácil. Tal vez tú estás viéndonos en la pantalla y dices: yo ni siquiera quiero ir a la iglesia porque me alejé. Estoy mal con Dios. Tengo meses, años sin ir. Y Jesús dijo que Él no vino para todos aquellos que están bien,
Él dijo que vino para todos aquellos que estaban enfermos y necesitaban de Él. Jesús nos está buscando a todos nosotros, no nosotros a Él. Todos somos culpables. Este es el hecho principal. ¿Somos culpables de qué? De nuestra rebeldía, de sacar a Dios de nuestras vidas. El pecado original de Adán y Eva. Podemos vivir sin Dios. Todos nacemos con esto. ¿Cuánto tiempo llevamos viviendo excluyendo a Dios de nuestra vida? No es nuestro Señor, no es nuestro pastor. Vivimos haciendo nuestra vida a nuestra manera. El apóstol Pablo dice en la carta a los Romanos, capítulo 3, verso 23: pues todos hemos pecado. Nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Sin embargo, con una bondad que no merecemos, Dios nos declara justos por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó. Digan conmigo, nos liberó del castigo de nuestros pecados. Es que sí traemos culpa de nuestros pecados. Es que sí estamos cargando con pecados en nuestra vida. Pero Jesús, con una bondad que no merecíamos, pagó nuestra libertad. Dios le da al pueblo de Israel la forma de quitar el pecado y la culpa en el Antiguo Testamento. Levítico capítulo 5, verso 17 dice: supongamos que alguien peca al desobedecer uno de los mandatos del Señor. Aunque no esté consciente de lo que hizo, es culpable y será castigado por su pecado. Como ofrenda por la culpa, debe llevar al sacerdote un carnero sin defecto de su propio rebaño, o puede comprar uno del mismo valor. Mediante este proceso, el sacerdote le purificará ese pecado cometido involuntariamente y lo hará justo ante el Señor y será perdonado. Esta es una ofrenda por la culpa, pues es culpable de una ofensa contra el Señor. Desde el principio, Dios ha buscado quitar esta culpa. Y se necesitaba derramar la sangre de un animal, de un becerro. Y el sacerdote tenía que hacer esta ceremonia para que la persona pudiera quedar limpia de sus pecados. Que la culpa se removiera. Pero hoy, en este 2022, Jesús se hizo responsable hace 2000 años de tu culpa y mi culpa. Y pagó el precio para darnos libertad. No es fácil nada más decir: Jesús, perdóname por lo que hice. Le costó a Jesús su vida. Sufrió. Isaías 53 lo describe: varón de dolores. Llevó nuestros pecados. Fueron puestos sobre de él. Fue latigado. Fue burlado. Le arrancaron sus barbas. Sufrió el menosprecio de su creación. El creador se humilló ante la creación y la creación lo juzgó, y es el pecado de toda la humanidad. Juzgamos al único que no tenía culpa. Juzgamos al único que no cometió pecado. Dice Hebreos capítulo 9, verso 12: con su propia sangre, no con la sangre de cabras ni de becerros, entró en el lugar santísimo una sola vez y para siempre, y aseguró nuestra redención eterna. Bajo el sistema antiguo, la sangre de cabras y toros y las cenizas de una ternera podían limpiar el cuerpo de las personas que estaban ceremonialmente impuras. Imagínense cuánto más la sangre de Cristo nos purificará la conciencia de acciones pecaminosas para que adoremos al Dios viviente. Cuánto no más puede la sangre de Jesús limpiar, purificar nuestra conciencia de las acciones de pecado con las que nosotros vivimos.
dice el apóstol Juan en su primer carta, capítulo 1, verso 8: si afirmamos que no tenemos pecado, lo único que hacemos es engañarnos a nosotros mismos y no vivimos en la verdad. Pero si confesamos nuestros pecados, ¿a quién? A Dios. Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Qué hago con la culpa? ¿Qué hago si me estoy escondiendo? ¿Qué hago si le estoy echando la culpa a alguien más? ¿Qué hago si estoy negándolo? Número uno, reconozco y confieso de lo que soy culpable. No me escondo. Sea cual sea la falta, me hago responsable. Afronto las consecuencias. Y camino en la gracia y perdón que Jesús me da. Para mí, el ejemplo de una persona que quizá tuvo que cargar con mucha culpa es Saulo de Tarso. El libro de los Hechos, en el capítulo 9, verso 1 y 2, dice que Saulo estaba tan ansioso de poder amenazar y de poder matar a los seguidores del Señor. Dice que pedía permiso para ir y arrestarlos y sacarlos y para poderlos llevar encadenados. A veces no dimensionamos quién fue Saulo de Tarso, más bien conocido como el apóstol Pablo. Pensamos que toda su vida fue: wow, sí, he escuchado el apóstol Pablo. Sí, wow, escribió quizá, no sé, la mitad del Nuevo Testamento. Qué impresionante hombre. Yo nunca voy a ser como el apóstol Pablo. Pero si nosotros conociéramos un poquito su historia y simplemente saber que él estaba cuando fue asesinado Esteban y él aprobó que sucediera esta matanza a sangre fría. ¿De verdad Dios me puede perdonar? ¿De verdad Dios puede quitarme mi culpa? A veces tú y yo decimos: yo quiero servir al Señor, pero he hecho tantas cosas malas. Tal vez tú estás aquí y estás en una infidelidad. Tal vez tú estás aquí y estás haciendo un negocio que sabes que está mal, que estás infringiendo la ley. Tal vez tú estás aquí y ya estás separado de tu familia y tienes un conflicto muy grande con tu esposa o con tus hijos. Tal vez tú estás aquí y has sido adicto por mucho tiempo y recaes y recaes y recaes y dices: Dios no me puede perdonar, yo ya intenté todo. Tal vez tú estás aquí y tu pasado con tu familia fue difícil. Fueron violentos contigo, fueron ofensivos contigo. Y tú dices: Dios no va a hacer nada conmigo. Yo no puedo servir. Yo hice esto y esto y esto y esto y esto y esto. Pero en el mismo capítulo de Hechos 9, Jesús se encuentra con Pablo. Y lo detiene y le dice: Saulo, ¿a quién persigues? Le dice: Señor, ¿qué quieres que haga? La clave para nosotros soltar nuestro pecado, nuestro pasado, está en volvernos a encontrar con Jesús. Y Él te está buscando a ti, no tú y yo lo estamos buscando a Él. Y todos ustedes que se van a bautizar hoy, Jesús salió por ustedes. Ustedes no estaban buscándolo. Él salió al encuentro por cada uno de ustedes. Y van a volver a cometer un pecado, posiblemente. Y van a volverla a regar, posiblemente. Y va a venir el diablo y tratar de meter culpa. Mira, hiciste, te bautizaste, pero ahora estás haciendo otra vez esto. Y estás hablando de esta forma. Y estás viendo esto. Y estás escuchando esto. Y estás haciendo esto y esto y esto. Y el diablo quiere sacar una lista bien grande. Pero hoy tú sabes
que estás pasando de muerte a vida y que tú puedes volver a encontrarte con Jesús. Que tú puedes volver a tener ese punto de decir: perdóname, Señor. Esto que tienen en su playera, he decidido seguir a Jesús, no es nada más un eslogan, es una convicción. He decidido seguir a Jesús, pase lo que pase. Si la paso mal, si la paso bien, he decidido seguir a Jesús. Y dice el verso 17 que llega Ananías, enviado por el Señor, y pone sus manos sobre Saulo y le dice: hermano Saulo, dice el Señor Jesús, quien se te apareció en el camino, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al instante algo como escamas cayó de los ojos de Saulo y recobró la vista. Y escuchen esto: luego se levantó y ¿qué? Y fue bautizado. En el momento él entendió: he sido perdonado de mis pecados, y se bautizó en agua. Siguió lo que Jesús estaba enseñando: arrepiéntanse de sus pecados, vuelvan a Dios y bautícense en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y Pablo se bautiza, y en ese momento Pablo, toda su historia cambia a un hombre libre, a un hombre sin condenación. Al punto que cuando él escribe a los romanos en el capítulo 8 del verso 1 dice: por lo tanto ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Este es el hombre que mataba a los cristianos, que los aprendía, que los arrestaba. ¿Puede Dios purificar la conciencia de nuestros actos? Sí. ¿Puedes tú el día de hoy soltar tu pasado? ¿Puedes tú el día de hoy decirle: Señor, traigo muchas cosas aquí, pero no se trata de lo que siento o no siento, es de lo que tú hiciste por mí? Dejemos de escondernos, dejemos de echarle la culpa a alguien más, dejemos de negar la culpa y empecemos a confesar nuestro pecado y hacernos responsables de ello. Yo quisiera que inclináramos nuestro rostro y que meditemos en lo que acabamos de escuchar. Si tú el día de hoy reconoces que has vivido sin arrepentirte de tus pecados, sin arrepentirte de este orgullo en tu corazón, de que solo necesitas a Dios cuando te va mal, solo buscas a Dios cuando las cosas parece que se van a quebrar, no has rendido tu vida a Jesús. Y hoy puedes identificar en lo más profundo de tu ser: necesito confesar mis pecados delante de Dios y arrepentirme de ellos. Yo quiero pedirte que con tus ojos cerrados levantes tu mano bien en alto. Puedo ver sus manos. Puedo ver sus manos. Son bastantes. Son bastantes. Puedo ver sus manos. Y el Señor las está viendo también. Y yo quiero que podamos orar esta tarde. Y que tú puedas pedirle perdón a Dios. Todas las manos que están aquí levantadas y ustedes que están conectados en internet, puedes levantar tu mano. El Señor te está viendo. Y vamos a hacer esta oración en voz alta. Señor Jesús, necesito tu perdón el día de hoy de mis pecados. Te he ofendido viviendo en orgullo. Pido que me perdones hoy. Límpiame, purifica la conciencia de mi mente y dame un corazón nuevo.
decirle: hoy puedo creer que tú tomaste mi lugar y que me perdonaste. Mi castigo fue pagado. Creo en ti. Creo en que resucitaste al tercer día y venciste la muerte. Y hoy puedo tener vida eterna juntamente contigo. Amén. Quiero orar por ustedes. Padre, oro por cada persona que acaba de creer en su corazón que necesita de tu intervención en su vida. Y pido que encuentren esta paz que el mundo no puede dar, y que puedan ser transformados en su interior, su corazón vuelva a nacerse en un corazón nuevo. Y yo pido que tu palabra que acabamos de escuchar empiece a renovar nuestra forma de pensar para ser transformados. Todo lo que escuchamos, cómo actuamos y cómo vivimos, que el día de hoy podamos dejar de defendernos y decir: Señor, yo era culpable, pero tú tomaste mi lugar. Gracias. Dile junto conmigo ahí: gracias por tomar mi lugar, Señor. Gracias porque tú pagaste el precio. Y por eso hoy puedo decir: perdóname. Y soy perdonado. Quiero orar por todos nosotros como iglesia. Padre, nuestra naturaleza es defendernos y huimos al castigo, huimos a la responsabilidad. Y yo pido, Señor, que dejemos de actuar como personas que no te conocemos y podamos empezar a vivir en justicia en este mundo, en esta ciudad, y que enfrentemos lo que sí hemos hecho y de lo que sí somos culpables, y confiemos en la gracia que nos das el día de hoy. Si tenemos que ir a pedir perdón, iremos a pedir perdón con tu familia, con tus hijos, con tu pareja. Si es en tu trabajo, con la gente de tu trabajo. Si robaste, vamos a pedir perdón y a restituir. Si has vivido una vida que sabes: yo he sido culpable de esto, Señor, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Tú ya no me condenas, voy a caminar en la verdad. Pido que tu Espíritu Santo nos empodere para llevar tu reino en cada lugar, no solo en estas cuatro paredes, en cada lugar.